¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un muy bonito día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy contento que estés por acá. Y pues nada amigos, vamos a reaccionar ahora a Hablo Como Tico 2. No lo puedo creer amigos. Reaccioné a la 1, muy contento, lo subí, tuvo muy buena respuesta y todo. Pero hermanos, en chinga me dijeron, hermano, hay una segunda parte. Hay una segunda, o sea, te va a volar la cabeza como pasó en la primera versión, ¿no? Entonces, estoy emocionado de hacerlo. Antes de comenzar el video, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en TikTok, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Que por cierto, en Facebook, perdón, en Facebook estamos justo realizando una comunidad muy interesante. Si eres fanático de lo verde, si eres fanático de la vida, si eres fanático de aprender a reciclar, a sembrar un árbol, a reducir el uso del automóvil, a reducir la contaminación, a quitar el plástico de un solo uso, yo qué sé, si eres fanático de estas cosas de cuidar el medio ambiente y te importa el planeta y quieres participar, bueno, pues adelante, aquí abajito te dejo el link, no solo del grupo, que para que vayas, nos sigas y te unas y todo, únicamente si te interesa, amigos, ¿eh? También te voy a dejar, hermano, lo que viene siendo el video de Hablo Como Tico 2 para que vayas, te suscribas y los sigas. Evidentemente te invito a que sigas la música de este artista, de Gonin. Y pues nada, arrancamos ahora sí el video de Hablo Como Tico 2. La verdad estoy como que tengo poquito miedo. Oye, es que la primera versión iba una palabra y luego yo así como que medio la empezaba a entender y ya estaba la otra en ching. No, 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 una cosa maravillosa. Perdón, ya se había dicho que no iba a decir malas palabras. Ay, Dios mío, bueno, ahora sí, arrancamos. Hablo Como Tico 2. Para los que me dijeron que me faltaron algunas palabras en Hablo Como Tico. Le faltaron, le sobraron, ¿no? Soy Tico y hablo como Tico, porque nosotros hablamos más rico. Soy Tico y hablo como Tico. Tanta vara, yo no me complico. Soy Tico y hablo como Tico, diccionario no necesito. Soy Tico y hablo como Tico. Ya la agarró, o se la repito. El Tico no se esfuerza, la pellejea y no pellejea, intenta, sino que batea. Nunca bromea, se churuquea y tiene pringapié en vez de diarrea. No es que se pringapié, es que se empuche. No es una cosa, es un chunche. No tiene un chunche, un traje, cualquier cosa. Y no es que se vaya, sino dele aire. No es un colado, es un metiche. No busca bronca, quiere miche. Miche, no, no, no. Plata, sino que una cuecha. Y no fuma ganja, sino fuma mecha. Nunca camina, anda al dele. Si se despide, lo veo por tele. No está furioso, lo veo por tiene tele. Chicha. Y no tiene pene, sino tiene pinga. Soy Tico y hablo como Tico, porque nosotros hablamos más rico. Soy Tico y hablo como Tico. Tanta vara, yo no me complico. Soy Tico y hablo como Tico. Diccionario no necesito. Soy Tico y hablo como Tico. Ya la agarró, o se la... A ver, pausa aquí, antes de continuar. Perdón que pausé, muchos de seguridad estaban bailando y todo esto. Oigan, ese personaje, me habían dicho... Bueno, creo que leí que es como un personaje de televisión, de comedia, ¿no? Algo así, no recuerdo su nombre. ¿Alguien me puede recordar cuál es el nombre de este amigo, de este personaje de televisión? Es comediante, a lo poco que leí, ¿eh? Digo, salió en la versión primera, creo que es el mismo, entonces a ver qué onda. No tiene carro, me gusta mucho. Tiene una nave. Una nave igual acá. Sino que al suave. También. No es bueno, sino que está solo. Y no es que no quiera, sino que sea lolo. No se engaña, se agarra blao. Está hecho leña, nunca cansado. No es que esté bella, sino que está rica. Y nunca se embriaga. Se pega la mica. Se pega la mica. Sino que cabra. A ver, pausa, perdón. Se pega la mica, ¿es verdad? O sea, cuando agarras la cerveza de forma que ya andas delirando, cuando andas borracho, pues, se pone una mica, ¿es así? Ok. Es cuando nos ponemos una mica en... No te creas. Lo que se abra no es que es bueno, sino que es pichudo y no se emborracha. Quédate. No, no, eso sí, también es igual aquí. Porque nosotros eso sí. Hablamos más rico. Soy Tico, hablo como Tico. Tanta vara, yo no me complico. Soy
Kiko y me gusta mucho Kiko, el ritmo, está muy rico. Diccionario no necesito. Soy Kiko y hablo como Tico. Ya la agarró, o se la repito. Me extraña Rastica, yo no me achanto. Me pongo la Leo y no es para que voy con toda la chele pa'lante, pa. Usted sabe cómo es. Goning again. Con gallina represent. Mae, Gonin vio, yo le dije que había hecho falta algunas palabras ahí, mae. Sí, mo, tenía razón, mae. La verdad, mi manita. Soy Kiko y hablo como Tico, porque nosotros hablamos más rico. Soy Kiko y hablo como Tico. Tanta vara, yo no me complico. Soy Kiko y hablo como Tico. Diccionario no necesito. Soy Kiko y oye, qué buen baile, Tico. Ya la agarró, o se la repito. Bien, 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 me gustó. Muy tranqui, como que más tranquila. Según yo, más tranquila que la versión primera. Más rica, así como más relax, ¿no? Creo. Y me gustó, entendí ahora sí más, creo, más palabras. También me da la impresión que es más breve a la primera versión. No sé, creo que me estoy empapando cada vez más de su país y ya no se me hace tan extraño muchas palabras. Aparte que hay algunas más que sí coincidimos con México, ¿no? Amigos, si tengo la siguiente idea, ¿qué les parece? Ustedes díganme acá abajo si les parece o no. ¿Qué les parece si me aviento unas entrevistas con deportistas, comediantes, actores, con algún, no sé, cantante, lo que sea? Una entrevista estaría bien, ¿no? Creo yo. A ver, ¿qué les parece? Ustedes coméntenme aquí abajo. Y si aceptan, si les gusta la idea, coméntenme también a qué artista les gustaría ver en mi canal siendo entrevistado, ¿sale? Así que, pues me ayudas mucho. Me ayuda muchísimo conocer tu opinión, así que, amigo, comenta aquí abajito. Que estén muy bien, mis hermanos, soy César, les mando un fuerte abrazo, cuídense muchísimo, que estén bien, nos vemos a la próxima. Bye.